Yo me llamo María del Carmen López Vega y juego en el equipo Pantera. Mi nombre es Teresa Pérez Calzada, nacida en Guadalajara en 1944, o sea, tengo 77 años de edad. Mi comunidad es el danzón. Soy Jorge Arturo Pérez y soy motociclista independiente. La experiencia son todos los conocimientos que hemos acumulado a lo largo de la vida. Todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha dejado, lo que hemos pasado en esta vida. Cada persona ha vivido diferentes experiencias y es lo que le ha ido formando. Como dice mi mamá, he vivido tan en paz y tan tranquila que esto es lo que estoy disfrutando a esta edad. El cachibol es como una especie de voleibol, nada más que aquí en lugar de contestarla rap de compañero a compañero, la vamos tomando con las manos. Y hay variación en las reglas con el cachibol y el voleibol. En una mañana que estábamos haciendo ejercicio, un equipo de personas ya de la tercera edad surgió la idea. Y entonces empezaron a decir, ¿por qué no formamos un equipo de cachibol? Y no teníamos idea de cómo se jugaba, de cómo era, y lo fuimos aprendiendo. Pues nosotros nos encontramos aquí en este equipo muy contentos porque pues hemos hecho una gran familia y una gran armonía en el equipo y podemos ayudarnos. La experiencia es lo que me ha dejado el baile, ¿no? Que es, pues, el pensar que es sencillo y que no tiene nada de sencillo, porque, pues, esto es de reglas. El danzón, cuando yo entré a esto, yo pensé que era muy sencillito. Pues, al poco tiempo, ya me quería salir, porque este es un reto. Yo llegué por enfermedad. Un día me levanté y yo no sentía un brazo y una pierna se me aflojó y me dio mucho miedo. En ese tiempo vivía mi esposo y me llevó al doctor y dijo, una terapia ocupacional, pero ya, usted tiene mucho estrés. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues buscar, porque definitivamente soy inquieta. Entonces, cuando yo llegué a Coyoacán un día con mi familia, y escuché una danzonera tocando de Veracruz. Eso a mí me gustó. Dije, creo que esto es lo mío. El danzón es un ritmo de acercamiento, ¿no? Haga de cuenta que en esto usted va a acercarse a la pareja. No es como todos los ritmos que cada quien baila para su lado. No, aquí es como más cachondeo, ¿no? Con la pareja, verse a la cara, verse a los ojos. Para mí la experiencia en cualquier rubro de la vida es la acumulación de tiempo invertido en ello, ¿no? Pulir alguna situación. Básicamente eso es lo que yo entendería. Una de las grandes motivaciones que tengo actualmente dentro de mi vida es precisamente la motocicleta. La motocicleta ha sido parte de mí de los últimos 53 años y a los últimos 10 años, 8 años, ha formado ya ser una cosa esencial dentro de mi vida, de mi ser, de todo, ¿no?
Tengo entendido que yo desde muy pequeño fui subido a una moto, cosa que no recuerdo. Pero mi primer contacto con una motocicleta fue yo a los 8 años. Y en ese momento sentí que era algo para mí, ¿no? Y lógicamente, como niño en ese momento, no pensé nunca que iba a meterse tanto dentro de mi ser hasta llegar a los propios huesos, ¿no? A raíz de ahí estuve a mi papá presionándolo a lo largo de varios años para que lograr convencerlo que me comprara una moto. Y en diciembre de 1969 me compra mi primera moto. La mejor manera de vivir esta edad de oro es hacer lo que nos gusta, hacer lo que queramos, que nos ocasione o que nos proporcione un bienestar. La tercera edad no es sinónimo de ya no puedes, al contrario, está uno más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya los hijos son mayores, pues el esposo está más relajado, ya también es pensionado. Pues haciendo lo que a uno le gusta, yo considero eso, porque ya los hijos ya se fueron, ya los hijos pues ya, mal que bien ya, uno los crió, uno los encaminó, y pues ya nada más es para que nosotros disfrutemos esta edad. Mira, la mejor manera sería hacer lo que te gusta, y aprendes a bailar danzón, qué bueno. Pero si te gusta por ahí hacer tai chi, adelante, ¿no? Yo considero que la mejor manera de vivir mi edad, por la etapa en la que estoy en la vida, es viajando. Viajando para mí es una pasión, igual que... Y si lo hago en una motocicleta, pues es, para mí eso es vivir la vida a plenitud a mi edad. El cachibol es una modalidad para personas de 50 años en adelante, ¿sí? Este deporte es más antiguo de lo que se imaginan. Este deporte inicia en 1895 con una señora, Clara Gregory, ¿sí? Pero no tuvo el éxito que se quería y terminó en voleibol. Posteriormente, en España, lo retoma un señor, Antonio Piñeiro, en 2004 y viene a dar a México, ¿no? No hay ningún impedimento, desde que nacemos hasta que nos vayamos, es importante estar en movimiento, estar en actividad, y más con los juegos de conjunto. Cualquier persona que se entusiasme, que le guste y que vea que tiene posibilidades, nada más es de que se anime. Lo que más me gusta de jugar cachibol es enfrentarnos con otros equipos. Lo disfrutamos, aunque perdamos, ganemos, todo eso se disfruta. Me ayuda a desarrollar más mis sentidos. El equilibrio, la visión, la fortaleza, todo eso me nutre a mí, ¿verdad? Entonces lo disfruto. Y la parte social, como te decía, pues compartir, ¿verdad?, con todos sus compañeros. Tengo 5 años aquí en el grupo. 10 años ya, 10 años tenemos, y todavía no alcanzo a enseñarme a jugar. Lo más que puedo yo hacer esto, pues pongo mucho empeño. Gracias a eso estoy aquí. Es recomendable este deporte porque nos permite el movimiento. De todos los segmentos de nuestro cuerpo, y nos mantiene activos, nos mantiene de alguna manera en ese sentido de no estar totalmente parados en la vida, sino seguir con la misma actividad. El bailar danzón, a nosotros que somos ya jubilados, nos ayuda en nuestra rutina, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí venimos a desahogarnos un poco de todas las tensiones que hay en la casa, ¿no? ¿Cómo nació esta comunidad? Pues
Han sido grupos que los hemos tenido en espacios cerrados, que se han dado clases en diferentes lugares y que, pues, con lo de la pandemia y estar encerrado, hizo que la gente, cuando ya empezó a bajar la pandemia, quisiera tener, pues ejercicio, ¿no? La mayoría que los que venimos aquí a este grupo somos jubilados, somos abuelos, o sea, tenemos muy diferente a las personas activas como los jóvenes. Nos sirve tanto, y más a la tercera edad, le voy a decir por qué. Porque es una terapia, pero no nada más de que hay que terapia de baile y qué bonito mueve los pies. Es más mental. Lo que más me gusta de bailar el danzón es, pues, se siente uno identificado con la música. Baila uno y te olvidas, pues, de todo, de problemas, de cansancio, de tristeza. Lo disfruto porque es una actividad en donde tienes que tener los cinco sentidos bien abiertos. ¿Para qué? Porque no es bailar por bailar, sino aquí tienes que estar en sincronía con la pareja que estás bailando. Hoy en día se usa la moto como cuestión de moda, como cuestión. Toma un tiempo en encontrarle realmente el significado, porque tampoco tiene caso salir como loco a correr o salir con 20 gentes a malpasear, a hacer lo que el líder de ese grupo quiera hacer, con todo respeto. Pero eso lo tiene que encontrar y descubrir uno. La moto tiene una serie de bondades increíbles que hay que irlas descubriendo y adaptando hacia uno. La edad no es un impedimento para el motociclismo. Hay algunas otras actividades de alto riesgo que sí tienen que ver con la edad, por ejemplo el boxeo. Pero en el caso de las motos, estar bien en forma, tener salud y la pasión, por supuesto, de tus juguetes, ¿no?, del deporte. No, la edad no es un impedimento, siempre y cuando el motociclismo te apasione. Esa es la palabra, te apasione. No, para nada. Yo hace un año tomé un curso de andar en moto. Me chuté un año andando practicando moto. No, ninguna. La edad no tiene para practicar esta pasión de las motos, no. Lo que más me gusta de cuando salgo a rodar es que en principio es un... me desestreso. Para mí es un alivio. Me olvido de todo. Ruedo con amigos regularmente. Nos gusta visitar lugares, conocer lugares. De lo que más me gusta es la libertad que te da la motocicleta, el poder reflexionar, meditar en el camino cuando vas manejando la motocicleta y el convivir con los amigos. Aparte de conocer, pues es una gran, es algo muy bonito el ir, porque te sientes como en libertad con la moto. Rodar, la libertad, el aire que te va dando en la cara, vas disfrutando los paisajes, como que lo vives más que ir en un carro. Hace como 12 años que iniciamos, era diferente la actitud de todas las compañeras. Pues éramos más jóvenes, más entusiastas, pero no se nos ha acabado el ánimo. Ha ido creciendo, ha ido progresando nuestra amistad, nuestra convivencia. Aquí no hay discriminación de que una juega mejor, que una juega peor. Hay compañeras que juegan mucho, muy bien todavía y no es, por eso van a humillar o a discriminar a alguna de las compañeras. Toda esa armonía de veras. Porque hay un respeto entre todos nosotros y yo creo que la condición de que pues son personas maestros, ellos tienen que dar el ejemplo, ¿no?
entonces a Vicente y a mí, que somos las personas mayores, pues nos tienen un gran respeto, la verdad. Nos acogen, nos cobijan en todas las actividades que van teniendo ellos, tanto dentro de la cancha de cachibol o en otras reuniones que tengamos por fuera de la... Pues al interior de las, la convivencia, nos llevamos bien. Realmente venimos a entrenar y terminamos y hay veces que hacemos convivencia, otras cada quien a su casa. Yo disfruto mucho este grupo porque no nada más es la parte deportiva, sino la social, en la cual pues compartimos experiencias, pláticas, relajo, porque no nada más lo llevamos al interior de la cancha, sino al exterior. Pues nos une una la edad, la forma de pensar, pues el tener nietos, esas son nuestras pláticas, ¿no? Todas las comuniones que hay para practicar alguna cosa de deporte, ya sea, como mencionabas, el motociclismo o algún otro deporte o actividad, es bueno, siempre y cuando lo hagas con todo respeto para ti mismo y para todos tus compañeros y a disfrutarlo verdaderamente, ¿no? Porque de eso se trata un poquito la vida, ¿no? La convivencia que aquí se da es porque muchos han perdido familia y hay gente sola y aquí encuentran familia y sobre todo porque, por ejemplo, que es el cumpleaños de alguien, ya nos juntamos, nos vamos a comer aquí cerca y esto nos hace que nos sientamos útiles todavía, ¿no? Existe compañerismo, existe hasta cierto punto cariño entre nosotros mismos, ¿no? Es una situación de sana competencia. Nosotros tenemos compañeros un poco más grandes que uno y que sus movimientos ya no son tan fáciles de hacer. Por ejemplo, hay compañeras o compañeros que no nos damos las vueltas. ¿Por qué? Porque nos mareamos. Entonces, uno debe de estar al pendiente con la pareja que estás bailando para decirle, si tú sabes que no se puede dar las vueltas, no te des las vueltas, yo me la doy. Entonces, es cuidarnos unos a los otros. Creo que se comparten muchas cosas fuera ya de lo que es la clase, convivencias, incluso ahí es donde hay oportunidad de bailar un danzón. Muchas veces me dicen, vas a ser mi chambelán, órale, va, ¿no? Entonces todo eso es convivio fuera. ¿Qué nos uniría con la gente que hace otro tipo de deporte? Que es tan diferente, ¿no? Porque ¿qué será del cachibol o gente que anda en moto? Imagínenos a nosotros en una moto, pues no, para nada. Yo creo las ganas de vivir, ¿no? Creo que todos nosotros, adultos mayores, buscamos como preservar un poco nuestra salud. O a lo mejor controlar, de cierta manera, ayudado con estos ejercicios o con estas dinámicas, controlar alguna enfermedad que ya existe. La convivencia entre los motociclistas, como en otras actividades, pues tiene mucho que ver con el tipo de persona. Quiero decir, son hermandades que se crean. Es una relación muy fraternal, porque sabemos lo que implica andar en dos ruedas, ¿no? Lo hemos sentido en carne propia y eso nos une, o sea, podemos ser muchos, un ingeniero, un astronauta, pero tenemos el común denominador, como lo mencioné anteriormente, que es la moto, ¿no? Yo siento que vas haciendo, como dices, amigos, en realidad, que conociendo a la comunidad de motos y cada vez se te va ampliando un poquito más porque vas conociendo más gente y llegas a tener una muy buena comunicación y ayudarte si te pasa algo en realidad.
Hay comunidades obviamente diferentes, cada quien tiene sus gustos, sus pasiones, pero el común denominador en todo esto es tener un objetivo, un gusto. Ellos podrán gustarles el danzón, podrá gustarles el fútbol, lo que te mencionaba, podrá gustarles lo que sea, ¿no? Hay quienes arreglan carros antiguos, ¿no? Pero es tan importante para todo ser humano tener un hobby, una pasión, que eso te va a mantener vivo cuando eres muy grande, ¿no? Como seres humanos necesitamos convivir. Y qué mejor que convivamos, y más gente que ya de la tercera edad, como su servidor, que a lo largo de la vida y que nos ha dejado tantos buenos momentos, sabores de boca, que eso es lo que nos amarra, ¿no? Nos amarra y no sabe el trabajo que necesita aceptar. Actualmente ese es mi pesadilla, ¿no? Pensar que el día que ya no me pueda subir, pero digo, pues ese día te preocupas. Ahorita vamos a darle, ¿no? Es muy importante para la juventud que tengan este hábito de hacer deporte, porque esto nos permite tener una mejor calidad de vida y que en el futuro, ¿verdad?, cuando lleguen a nuestra edad, pues estén en constante actividad. Uno ya con la edad que uno tiene, ya tienes más o menos claro, ¿verdad? O sea, solamente tienes una vida y la tienes que vivir bien. Cuando yo era joven pensaba que esto iba a estar, que la vida iba a ser larguísima, y los años vuelan, los años van rapidísimo, y el que se queda atrás ya no alcanza el paso. Que se dediquen a las actividades que les gustan y que, pues, que vivan tranquilos y felices. Les diría que hagan siempre deporte, se alimenten bien y van a llegar a viejos como nosotros. Para la juventud, pues que deben de cuidarse, hacer ejercicio, ¿sí? Y que, pues, que van a llegar a la edad donde estamos nosotros. ¿Qué me gustaría decirle a la juventud? Pues que se acerquen al baile, que se den la oportunidad, porque que no piensen que esto es baile de viejitos. Bueno, yo pienso que deben ir un poco más despacio, que los jóvenes tienen mucha vida por delante, y que se la lleven con calma, que sí vivan, disfruten, pero que se la lleven con calma. Que sigan sus sueños y que nunca dejen de progresar para ellos. Dominar un poquito la adrenalina, darse el tiempo, tratar de ver hacia adelante y buscar qué es lo que te gusta en la vida, porque a veces llega la gente al final de la vida y no sabe ni por qué estuvo por aquí, ¿no? Y son tiempos difíciles, pero se puede. La experiencia es lo que he vivido. Llegar a los 60 y poder moverse. Vivir la vida y vivirla con amor y vivirla acompañada. La experiencia son todas las vivencias que tienes en la vida. Disfrutar todo lo que haces, empezando desde tu trabajo mismo y todas las actividades que vayas haciendo en la vida, velas disfrutando, vívelas intensamente. La experiencia es aprender de lo que se vive. La experiencia es la búsqueda de uno mismo. La experiencia es la vida. El tener un nivel de vida mejor. Tener aventuras. La experiencia es el amor a las motos. La experiencia es andar en moto. Y eso es lo que somos. Una, dos, tres.